Hola y bienvenidos de nuevo. En este vídeo vamos a ver cómo retornear el bote con tapa que hicimos en el vídeo anterior. Primero valoramos un poquito el espesor de la pared y del fondo, lo ponemos boca abajo y lo centramos para hacer el tacón. Primero limpiamos la parte exterior para definir el diámetro definitivo que va a tener nuestra pieza y luego haremos el tacón. Siempre hay que limpiar primero el exterior, definir bien la forma exterior antes de hacer el tacón para luego saber de qué material disponemos. A mí me gusta siempre primero marcarme el tacón, ver hasta dónde lo voy a llevar y luego ya vaciar el interior. Para vaciar el interior puedes ir de dentro hacia afuera o de fuera hacia adentro, da igual. Es una cuestión de gusto personal. Cuando estamos conformes con la cantidad de material que hemos retirado, a mí me gusta terminar de limpiar la arista interior y la superficie de apoyo, que siempre queda alguna rebabita y me gusta que quede bien terminado para que no raye la mesa cuando luego pongamos el bote. También me gusta pulir un poquito las aristas con la yema de los dedos, nada, presionar un poquito para matar el filo. Ahora ya le damos la vuelta. Centramos de nuevo. Y lo primero que vamos a hacer es comprobar que la tapa que tenemos encaja bien. Esta encaja perfectamente. Hay que dejarles un poquito de holgura porque si no luego con el espesor del esmalte la tapa no entraría. Entonces tiene, en este estado tiene que tener un poquito de holgura. Depende del esmalte que vayamos a usar, necesitará más holgura o menos. Además es importante comprobar que la tapa corresponde a esta pieza porque normalmente torneamos varias piezas iguales a la vez y aunque las tapas y los botes suelen tener el mismo diámetro en cada lote, nunca son exactamente iguales. Poco a poco vamos a limpiar el exterior de la pieza, que aunque ya lo torneé finito, lo voy a aligerar un poquito más y voy a terminar de darle la forma perfectamente recta que quiero para esta pieza. Cuando estamos contentos con el exterior, limpiamos un poquito la repisa de apoyo para ganar esa pequeña holgura que necesitábamos y definir bien el ángulo que tiene interior. Y como antes, me gusta pulir un poquito las aristas para que no queden demasiado afiladas. No que queden redondas, pero que pierdan un poquito el filo. Ahora ya ponemos la tapa en su sitio porque la vamos a tornear directamente encima de la pieza. Se puede tornear sobre el plato del torno, pero a mí me resulta más cómodo tornearla sobre la pieza que ya está un poquito más arriba y además me aseguro de que la forma armoniza bien con el resto de la pieza. Como ya sabía qué forma le quería dar, cuando la torneé la dejé por dentro redondeadita. Para ahora desde fuera solo tengo que copiar la forma que sé que tiene por dentro. Le voy retirando material, sobre todo de la base y de la arista de la base, hasta conseguir una forma redondeada, como una cúpula.
Cuando estemos contentos con la forma que tiene, vamos a pegar un trocito de arcilla para tornear el tirador. Para ello, como veréis ahora a continuación, con la punta de un cuchillo afilado o un punzoncito, vamos a hacer una pequeña marca en espiral en la parte de arriba y vamos a echar una gotita de agua para ablandar esa zona de contacto. Yo prefiero usar agua en vez de barbotina porque la barbotina tarda más en absorberse la humedad y cuesta pegar el pegotito de arcilla. Tiene tendencia a patinar. Hacemos una pequeña espiral, ponemos una gotita de agua, nada, muy poquito, lo justo para ablandar la zona de contacto. Y ahora cogemos una bolita de arcilla y sobre un material que sea poroso vamos a aplanar uno de sus lados para que la zona de contacto sea plana y no nos cueste pegarlo. Ponemos la bolita de arcilla, la pequeña pella que hemos hecho sobre la tapa y con la humedad que tenía, el agua que le hemos dado, se pega perfectamente. Hay que tener cuidado de no apretar mucho para no hundir la tapa, pero ahora vamos a tornearlo igual que si fuese una pieza normal, lo único que vamos a tornear solo con las yemas de los dedos. Igual, no vamos a echar agua con la esponja, sino que nos vamos a mojar las yemas de los dedos para evitar humedecer mucho la tapa. Si ponemos mucha agua, la tapa sobre la que estamos torneando se pondrá muy blanda y se nos hundirá. Pero el proceso es el mismo. Vamos a centrar el barro y a darle la forma que queramos. De vez en cuando quitamos el exceso de barbotina y de agua para evitar que la base se ablande demasiado. Si de todas formas notamos que la tapa se nos ha puesto blanda y sospechamos que se nos puede hundir, pelo con un soplete, nada, es un instante para eliminar un poquito de agua y poder seguir trabajando sin el riesgo de que se hunda. En este caso vamos a abrir, igual que en cualquier otra pieza, abrimos clavando un dedo, en este caso solo el meñique, y ajustando muy bien la presión que hacemos, porque si hacemos mucha fuerza con el meñique vamos a hundir todo el tirador en la tapa. Entonces hay que ir muy despacito, con mucha paciencia, abriendo poco a poco la pieza. Esta forma de hacer tiradores a lo mejor no es la más rápida, no es la más eficaz ni la más eficiente, pero a mí me resulta muy divertida. Cuando estamos satisfechos, pues como siempre, limpiamos la pieza de barbotina, limpiamos la superficie. Terminamos de definir la forma si fuese necesario. Bien. Y retiramos la tapa para dejarla secar aparte y firmamos con nuestro sello la pieza. Con eso ya queda la pieza lista para dejarla secar, para bizcochar y luego ya esmaltarla y decorarla. Pues espero que os haya gustado el vídeo, que sea de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo viendo cómo esmaltarla y cómo decorarla con un fileteado en azul cobalto. Hasta pronto.